small farmers in the vulnerable O'Higgins region of Chile are adapting to drought in innovative ways. A project funded by the Adaptation Fund and implemented by Chile's Agency for International Cooperation and Development is supporting communities in incorporating rooftop rainwater catchment tanks, drip irrigation systems, and greenhouses to save water and produce climate-resilient, diversified crops. Yo quedé sorprendida de primera vez cuando me di cuenta que gracias a toda esa agua que se bota, que se perdía en la tierra, podíamos tener buenas hortalizas. Así que muy bueno el proyecto, genial, genial, genial. El proyecto ayudaba en el tema de que han habido capacitaciones, ha habido incentivos en realizar labores como para poder infiltrar un poco más de agua dentro de lo poco que llueve. He aprendido bastante cómo mejorar la calidad, o sea, que no haya tanta degradación en el terreno. La capacitación muy buena. Ahora, con este sistema del goteo, el agua la aprovecho al máximo. Entonces, tengo mayor producción. Antes no podía. Entonces, muy buena la. Yo trato de poner variados, entonces, mayor variedad para ir teniendo la alimentación más sana. Quizás no es tan innovador, pero en el momento que lo planificamos era innovador. El tema de la cosecha de agua lluvia. Eso era bastante innovador en el momento y pienso que más innovador aún es lo que se entrega como capacidad. ¿Ya? Porque en esto hay muchas instituciones participando, porque no era solo la infraestructura, sino que también es todo el apoyo técnico para que esas personas pudieran tener ciertos cultivos, desarrollar algunos cultivos para consumo familiar o bien para venta de algunos productos pequeños, como pequeños agricultores. Sin duda, esta región, particularmente esta región y esta zona de la región, se eligió para implementar el proyecto porque es una zona donde existe una agricultura campesina de bajo nivel de ingreso y donde los efectos de los cambios climáticos ha impactado muy fuertemente, particularmente por la ausencia de aguas lluvia. Esto indudablemente da la condición de precariedad de la población campesina ha impactado muy fuertemente y uno de los objetivos precisamente del gobierno de la distinta zona es poder apoyar a estos campesinos y que puedan adaptarse a la nueva realidad del cambio climático que está sufriendo su zona en específico. The project is supporting innovative farming equipment for smallholder farmers, including a fog catcher that converts night mist into water, water storage systems, and subsoil plows that improve soils, retain water, and prevent erosion. Año reciente, el año pasado, 2018, acá en esta zona aquí, fue el año más seco de los últimos 20 años. Entonces, acá hicimos un análisis, porque acá hay una estación meteorológica, donde tenemos información de los últimos 45 años de la precipitación caída. Y de hecho, acá en lo que son los sistemas de captación y acumulación de aguas lluvia, desde los techos de las casas, existen alrededor de 500 familias ya que están beneficiadas. Y a través de este proyecto vamos a beneficiar alrededor de 600 a 700 más. Entonces, por lo tanto, ya el próximo año ya prácticamente vamos a tener más de 1,000 unidades solamente acá. Y eso significa 1,000 familias favorecidas. These approaches are also being replicated in other regions of Chile, facing similar climate change challenges. Es importante señalar que a lo largo de Chile existen alrededor de 3,000, porque la técnica que se está usando acá se ha replicado en otras regiones del país. Entonces, por lo tanto, esa agua le puede permitir a los agricultores disponer de ella para riego de sus hortalizas, para generar alimento para la familia. Por otro lado, también estamos proponiendo distintas técnicas que permiten acumular el agua en el perfil del suelo, como lo que mostramos delante con el uso del arado escarificador, para favorecer fundamentalmente las praderas, crecimiento de praderas, y a su vez, con eso, favorecer la producción ovina. Ahora, en los últimos años, se está haciendo y casi no es concebible que alguien no lo haga. O sea, casi todos lo están haciendo. Esas labores ya lo están haciendo, aplicando. Se está empezando a cosechar aguas lluvia. Antes yo podía tener, como decían estos mismos cortes, una hora regando. Ahora no. Yo lo tengo 15 minutos, 12 minutos, y trabajamos pero con la mata especial. Un estanque grande allá, arriba, que hace 30,000 litros de agua. Sí, la tiro aquí con las placas solares hacia arriba ya. Todo goteo aquí, porque con eso nosotros ocupamos menos agua
Y si regamos así por el surco, se pierde mucha agua. Y agoteo, una cosa bonita. The project provides timely agroclimatic information in user-friendly ways to rural farmers in local meeting houses, where they can share advice and apply it on their farms. Porque para llegar a todos, existen las redes sociales, pero todavía estamos en una zona que, por su geografía, cuesta que llegue toda la información. Es que yo creo que es una de las buenas formas de poder llegar con la información a la mayor cantidad de gente posible. O sea, con esto podemos incentivar y motivar tal vez a algunos referentes que puedan hacer sus cosas y que le puedan informar a sus vecinos. Ha bajado los costos, porque si yo estoy produciendo mis propias verduras, ha sido un ahorro para la casa. Por las cosas que yo tengo ahora, ¿cierto?, que son los arándanos y los olivos. Bueno, los olivos, ¿cierto?, yo ahora estoy produciendo aceite y estoy produciendo cierto aceituna para comerla. Y el arándano, ¿cierto?, este año fue, el año pasado, fue mi primera producción, ¿cierto?, que yo saqué de producción a los 2 años, que la mayoría de la gente aquí saca a los 3. Entonces mi producción fue buena. Lo que más a mí me ha impresionado como beneficiaria es que cómo el agua lluvia se puede, ¿cuánto se llama?, aprovechar. Súper bueno que el agua lluvia, que siempre uno la vio caer y caer, que se esté ocupando en esto y que lo aprovechemos con un cultivo, y aparte que nos genera un poquito de luquitas más al bolsillo, sobre todo uno que trabajamos ahí nomás. No tenemos mucho ingreso. Taking a forward-looking approach, the project also has a focus on agricultural education in schools and empowering women who have been disproportionately affected by climate change. The project is targeting female-headed households. These women are benefiting from water storage facilities as well as from greenhouses. We've seen that because of the training they've received in demonstration plots, these aquaculture products are then marketed in the local markets, providing women with more than just subsistence farming. Hay varias mujeres que estamos en este proyecto. Que somos realmente las que pasamos más en la casa, tenemos el tiempo más como disponible para estar a hacerle la labor, porque acá todos los días tenemos que hacer algo. El riego, que el desmanizar, y que estar pendiente que no nos ataque ninguna enfermedad. 19 personas que nos reunimos en la casa de una beneficiaria para hacer nosotros eso. Hicimos el abono y a la vez preparamos un insecticida. Antes, igual lechugas, sí, en tierra. Pero lo que pasaba es que se demoraban más porque estaban al aire, se hielan, el frío ahí las mantiene. En cambio, del hecho, igual bichitos, los animalitos, conejitos, todas esas cosas también se las comen, entonces hacen daño. En cambio, acá están guardaditas, tienen su temperatura y ¿cuánto se llama? Y obvio que en 40, 45, a veces 28 días tengo una lechuga lista para cosechar. The project definitely has many visible, tangible, positive impacts. You can see from the number of farmers that are benefiting from increased production in berries and blueberries, as well as legumes and spinach and all sorts of produce. As the first adaptation project in Chile, the project is aligned with national adaptation plans. It is improving the lives of smallholder farmers and building the country's capacity to confront climate change. Creo que esa es la gran diferencia, que nos deja al final una capacidad instalada dentro de la propia institucionalidad nacional, que en este caso es ACCSI. Nos permite trabajar más de la mano, más cohesionado. Solamente me gustaría agregar que estamos muy agradecidos con el Fondo de Adaptación, porque esta es una oportunidad de oro que no teníamos antes, y tenemos la certeza de que este proyecto va a beneficiar a nuestro país. Y es muy bonito, no me quiero poner romántica, pero de verdad es bonito ver cuando tú desde la posición donde tú estás puedes hacer algo positivo para la gente que tú sabes que es la más vulnerable en una determinada actividad económica dentro de un marco, ¿cierto?, de vulnerabilidad al cambio climático. The theme of the COP25 is increasing climate action, and the project that the Adaptation Fund is funding here in Chile
related to the dry agricultural conditions in the O'Higgins region is doing that. It's providing a good example of how countries around the world can address the challenges related to climate change.